Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rash Wars. Hoy quiero grabar un capítulo un tanto diferente. Quiero mostraros que la verdad se me ha dado muy bien esta última defensa. Sí que llevaba varias defensas que no conseguía estrellitas. Y la verdad es que en este último actualización de la mina llevo, no sé, como 100 minas. 100 estrellas tranquilamente, ya he abierto un cofre y estoy yo creo que próximo del siguiente, no sé dónde lo puedo ver. 86 de 100, es que tranquilamente 100 o ciento y pico ya he conseguido. Y la verdad, un vídeo diferente, como veis he ganado dos estrellas, en este pues he tenido un par de cero, pero otra vez dos estrellas, cero, una, dos, 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 una, dos, dos, lo que me guarda, desde hace 5 horas, pero es que he tenido un aluvión de ataques y consiguiendo estrellas, y en verdad el mayor progreso que he tenido de estrellas ha sido gracias a la defensa. No he podido jugar apenas, y la verdad es que estoy muy contento. Porque me llegué a poner el top 10 de España, sí que la verdad estoy como peleándome con Spanish Patriot para ser el puesto número 10, a ver si superamos los dos a Venom, a X Venom, para ya quedarnos ahí top 9, top 10 los dos ahí peleándonos, y la verdad es que Spanish Patriot ha tenido ahí una evolución escandalosa. Y bueno, en este caso, lo que os digo, quiero enseñaros un par de defensas, quiero que podáis ver lo que me permite. Claramente voy a poner las que más estrellas consigo. A ver, en este caso, es una defensa la mía, que tengo el mortero que me ayuda y el Tesla. Si hacen esto lanzando todos de golpe por mucha invisibilidad, en el momento en el que él lanza el mortero la primera, hasta luego Lucas, porque entre el mortero que pega en área, el Tesla también pega en área, y luego que tengo muchas tropas, entonces, quieras que no, tengo ahí bastante. Vamos a ir por orden, vamos a también este, que también tiene muchas tropas de tanque. La verdad, yo es que nunca he utilizado los tropas de tanque, también puedo aprender un poco de esto. Los láseres me gustan, pero quizá disparan un poco lento, no tanto como a lo mejor los bazooka, no estoy 100% seguro, pero bueno, logramos ahí cubrirnos bien y sacar otras dos estrellitas bastante bien. Hacen el Tesla, lo pongo más adelantado porque creo que el mortero es lo que debe estropear los ataques de los rivales, parece que es una defensa perfecta en este caso. Nos lanza ahí un cohete a esos tropas. No entiendo muy bien por qué, porque nos activan los del otro lado y está atacando por el otro lado. Y no entiendo muy bien eso por qué lo ha hecho, pero bueno, todo es discutible. Vale, yo creo que trata de matarme a mis queridos tropas para que no tenga mucho de atacar a aire. ¿Por qué tengo el ayuntamiento de nivel 1? No lo sé, bueno. De todas maneras, se le acaba el tiempo. Y con mi cañón termino matando a eso. Se le terminó el tiempo en este caso. No ha logrado... Ah, bueno. Se terminó el ataque porque explota la bomba que deja el muñeco ese de madera. Que la verdad es que a mí me molesta una barbaridad. Vale. Vamos por este, por Gladiator. También voy a poner el que me mata todo. Quiero saber por qué me mata todo. Hay que aprender de todo. Aquí usa el tanque de tanque, básicamente eso. Lanza los láseres demasiado juntos y por eso el mortero hace mucho daño. Además el Tesla, quieras que no, resiste bastante. Y quieras que no, ataca a varias tropas al mismo tiempo. Por mucho que dañen también a los tropas de atrás, con el mortero le hago mucho daño. Lanza un último, lanza ahí la furia, pero el cañoncito es más que suficiente para defender eso. Y ahora vamos a aprender del que me ha tirado todas, en concreto. Así que vamos a ver el replay de esto. Lanza los sin. ¡Wow! Ah, porque me lanza muy bien hecho. Lanza la nevera al
al mortero, a lo que más le podría molestar. Y en este caso el Tesla no tiene nada que hacer. El Tesla creo que ataca 5 al mismo tiempo. Muy bien hecho por su parte, la verdad, espectacular ataque, con muy poquito, realmente con muy poquito. La nevera la debe de tener de bastante buen nivel, no sé si lo puedo ver, porque me congela bastante, ¿no? No puedo ver el nivel, pero bueno. Vamos a ver aquí, también, nivel 13 tiene esta, lanza... Uy, pues que me haya tirado todo con una estrategia de escopeteros. Ah, porque lanza la invincibilidad, vale. Con la invincibilidad lo puedo entender porque me molesta mucho al Tesla y va a llegar enseguida a matarme el mortero. Muy buen ataque, la verdad que me ha hecho. La verdad que sí. Claro, contra la invisibilidad, yo aún la tengo de nivel bajo. Creo que está en nivel 9, si no recuerdo mal. Nada, le da tiempo de sobra. Bueno, claro, si me ha tirado las tres, ya lo sabemos, eso es un spoiler. Vamos a ver, mira, me han hecho otro ataque. Nos llevamos otras dos, ya lo estáis viendo, a ver. La tengo nivel 10, bueno, quizá ya lo podría utilizar. 6 segundos, y yo con mi nevera nivel 11, que todavía no la he utilizado nunca, tengo que reconocerlo. Soy bastante petardo para utilizar este tipo de cosas, porque siempre meto la pata, siempre lo tiro o antes, o tarde, o no sé. 6 segunditos, bueno, vamos a seguir viendo, perdón. Ah, mira, hace 3 minutos. Vamos a ver este ataque con tanques y bazocas. Nada, muy, muy sencillo, se lo defiendo, yo creo. Porque aunque me mate eso rápido, el Tesla le molesta mucho. Se entretienen mucho con eso. Y me va. Me va a tirar solo este. Invisibilidad, pero el cañón va a ser letal para él. Lanza justo el mortero y el cañón ahí le va a aniquilar el tanque. Es que mirad el daño que hace el tanque, es que es ridículo el daño que hace el tanque. No tiene ni suficiente vida para ser un tanque, ni hace suficiente daño desde mi punto de vista, ¿eh? No sé vosotros qué opináis, pero es que me parece un poco vergonzosa. A ver, hemos visto estos dos, vamos a ver a Johanna, que es el ataque que me ha hecho, todo Kung Fu. Oye, tengo que hacer yo un vídeo todo de Kung Fu, pero bueno, los tiene nivel bajo, nivel 10, bajo. Es una tropa que me gusta bastante, la verdad. Y ahí con el cañón, es que se entretienen con el Tesla, le daño bastante con el Tesla. Y luego con el cañón, lo tratan de evitar yendo a por el mortero, pero nada. ¿Y por qué me aparece mi ayuntamiento, mi HQ de nivel 1? No lo entiendo. No entiendo por qué aparece ahí eso. Muy fácil de tirar, la verdad. No sé de qué depende eso. Vamos a ver Arif cómo me ha atacado. Creo que no lo hemos visto. Creo que acabamos de ver a Johanna. Me suena que sí. Vamos a ver Arif. Que me tiró... Es que... Mucho escopetero. Es que, ¿cuántos escopeteros? ¿Qué nivel es esto? Porque escopeteros... La invisibilidad está muy rota, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Si os fijáis, prácticamente todos los que me han ganado ha sido por invisibilidad, ¿eh? Gracias a eso. Tendré que utilizarla, el ayuntamiento dura nada. Y nada, le da muy rápido a tirarme con ese escopetero y los trupas. Súper sencillo tirármela. Vamos allá. Arif es el que acabo de ver. Vamos a ver a Iago, que me permitió una. Tener una. Vale, me tiró la segunda por los paracaidistas. Claro, en este caso yo creo que se ha pasado haciendo el split. Todo va por todo. El mortero va golpeando tranquilamente. El Tesla también le molesta. Pero aún así logró tirarme dos. Bueno, claro, me tira aquí una. Claro. El paracaidista, en vez de al ayuntamiento, lo tira abajo porque así no puede llegar el cañón. Y suficiente para tirármelo. Intentaré tirarme el otro también, los paracaidistas, pero no va a ser capaz con esos trupas que tengo ahí al lado. Y me lo deja tocado, pero no termina de tirármelo. Muy bien por parte de Iago, la verdad. Se me ha quedado esto trabado. Ahí estamos. Ya podía ser por otro ataque. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde está? A ver. Vale, Spanish Patriot contra el que estoy compitiendo por alcanzar el top,
fijaros porque me ha atacado y solo me ha podido sacar una estrellita. Me ha regalado dos, en la competición precisamente que tengo con él, contra él. Fijaros porque tira ahí el paracaidista. Ahí yo creo que se le fue el dedo. Yo creo que ahí se le fue el dedo. Ha tirado ahí el paracaidista. Vale, me va a tirar solo esa. Porque el mortero está entretenido con el tanque y no va por... Justo. No va por la pitcher y me deja solo uno. Va a tirar el trupa, los paracaidistas trupa, pero no van a poder tirarme nada más. Al final está muy bien rodeado y vamos a poner el por 2 porque parece que se ha olvidado de lanzar ese. Así que nada, este precisamente es mi competidor, se olvidó de lanzar el trupa. Podría conseguir algo más de oro, seguro que me ha podido sacar bastante oro. Ah, no, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. No se había olvidado, simplemente debía. Se le debió de pirar. Mera curiosidad, De. Vaya curiosidad que justo me ataca mi enemigo. Sí, sí, sí. Russian Team. Vamos a ver. Creo que ya he visto este primero. Así que solo me falta el de. Sats 555 y Verax. Vamos allá y vamos a dejar el vídeo por aquí, que creo que ya has dado bastante la matraca. Mucho bazooka disperso, me parece aquí. Un escopetero no es tanque. Y se entretienen los bazookas de arriba, se entretienen bien con el. Con el muñequito. Y luego el mortero va a hacer lo que tiene que hacer con el resto. Me tira una de mera casualidad. Así que nada, muy bien hecho por parte de mi defensa. Y vamos a ver el de Verax, que es el último que nos queda, que nos llevamos también dos estrellitas. Siempre están logrando tirarme una. ¿Por qué tiras? Ah, no, este es el que vimos antes. Este es el que vimos antes. Pues nada, chavales, aquí os lo dejo. Gracias a esto he logrado subir a las 7228... copitas. Estoy a una de Spanish Patriot, que lo subiré ahora porque grabaré otro vídeo del tirón y haré los ataques que me quedan para llevarme esas llavecitas. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.